Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, en nuevo Clans of Kid regreso con la sección de animes que viene la semana y te puedo recomendar, o no. Esta semana no hemos visto un anime de chicas mecha, bueno, yo así las autodenominé chicas mecha, y nada más. Así que, ya de una vez comencemos con el video. Y el primer anime de la semana y único es Sokou Musume Senki, con una duración de 12 episodios de 24 minutos cada uno. Este anime pertenece a los géneros de acción, fantasía y militar. Pues bueno, Sokou Musume Senki, sin duda alguna, es un gran anime, me encantó. Cabe decir que, si bien es cierto, es que es básicamente... Hay 500 animes idénticos a este. Son chicas mechas, por decirlo de algún modo. Que, bueno, hay que decir al principio. Básicamente la historia nos presenta a nuestra protagonista, que es Riko. Y que, bueno, en el primer episodio básicamente nos muestran que es una chica de secundaria. Bueno, secundaria preparatoria, y acompaña a otra amiga a Tokio, ¿no? Al parecer ellas son de Tokio, pero como que Tokio tiene varios sitios y... Lo chingón de Tokio, pues ellas no están cerca de lo chingón de Tokio, ¿no? Entonces van como que al centro de Tokio a comprar pendejadas, y está muy de moda hoy en día, al parecer, unos muñecos llamados LVX, si mal no me equivoco. Bueno, si me equivoqué, era LVX, que básicamente eso es un tipo de muñeco que son mechas, básicamente. Pues bueno, a nuestro protagonista Riko no le gustan esos mechas, simplemente la acompaña a la amiga porque quiere ir a un buffet de dulces de todo lo que te puedas comer. Pues bueno, entonces compra una bolsa de la suerte, por así decirlo, para un regalo para su padre, en donde agarra uno de los muñecos, que es un assassin, y automáticamente este anime se convierte en un isekai. Esta chica viaja a otro mundo, en donde el Japón que ella conoce no es como el Japón que ella conoce. Es un Japón totalmente diferente. Nos muestra un escenario destruido, nos muestra un escenario donde hay arañas robóticas peleando contra otras chicas. Bueno, aquí se le dice como Girl Armor, o sea, chicas armaduras, o chicas mechas, si lo voy a decir así. Vemos cómo muere gente, ataques, explosiones, un diseño de personajes bastante correcto, bastante bueno, me gustó. De hecho, en los primeros episodios se veía que era una comedia, ¿no? Dije, perfecto, o sea, me están diciendo ya en el primer momento que es una comedia con acción, perfecto, no pido más. Pero es que el primer episodio, el segundo, el tercero, inclusive el cuarto, es comedia con seriedad. Y lo combinan muy bien, me encantó cómo hacen esa combinación, no como el anime de la semana pasada, que joder, me quito las ganas de ver anime, básicamente. Pero es que este anime lo hace tan bien. Y bueno, básicamente, este es un anime de chicas mechas que pelean contra arañas robots. Pero es que mucha gente lo dropeó y no entiendo por qué. Mucha gente no le pareció el diseño de... Ah, otra cosa que tengo que decir. El puto 3D que usan en este anime, a mí se me hizo una delicia para los ojos. Es que a veces ni siquiera se distinguía. A veces no notabas la diferencia entre el 3D al 2D. Y fue algo bastante bien hecho lo que hicieron en este anime. Y bueno, tengo que decir, el final, es que es solamente el final del anime, vale la pena verse todo el anime, por el mero hecho del final, porque es un final que no te esperas, es un final que no esperas que sientas algo, pero ese final, cuando lo ves, dices, joder, de verdad disfruté de este anime, de verdad sentí algo por los personajes. Porque a pesar de que no entren tan al fondo en todos los personajes, que bueno, sí, algunos personajes tienen más relevancia de otros. Por ejemplo, Riko, pues sabemos su historia de que es una chica que trabaja en una panadería junto con sus padres, una cafetería junto con sus padres. Luego tenemos a una chica de pelo rubio que también más o menos nos cuenta en su historia de que tuvo una mejor amiga, pero después tuvo que cambiar de escuela y llegó a este mundo. Y luego tenemos a la chica popular del grupo, de este grupito, por así decirlo de alguna manera, porque en el primer episodio te lo dice, que quiere ser policía como el papá, pero estas chicas, a pesar de que vienen de otros mundos, vienen de Japón, vienen de diferentes mundos. Por ejemplo, en el Japón de Riko, Tokio es la capital. En el Japón de la otra chica, la capital es otra ciudad. O sea, son diferentes Japones, tienen diferentes historias y cosas así. Y básicamente es el anime, básicamente son chicas mechas peleando contra robots. O sea, chicas mechas contra robots mecha. Digo, contra robots mechas, contra arañas mecha. Pero es que la historia es muy buena. O sea, bueno, la historia, el final es tan bueno que es que no solamente el final, todo el anime es bueno. O sea, la comedia se me hace bastante correcta.
Los diseños de personajes me gustaron. Los diseños de las armaduras, a pesar de que es algo bastante genérico, está bien. El 3D es fabuloso. El 2D me encantó. El diseño de los personajes, la personalidad de cada una. Joder, es que la puta guía tiene carisma, colega. Tiene el puto carisma que no tuvieron los personajes de anime de la semana pasada. Joder. No tengo nada más que decir. Este anime es un anime que recomiendo muy fuertemente. A mucha gente no le gustó. No entiendo el por qué. La verdad, sinceramente, no entiendo el por qué. Se me hace bastante mejor que muchos otros animes que hay en el mercado. Pero bueno, lo recomiendo. Lo recomiendo. Y bueno, gente, estos fueron los animes que viene la semana y te puedo recomendar. Y bueno, nada más fue un anime. Lo cual pues me hubiese gustado ver más, pero aún no solucioné el problema de mi memoria, entonces está un poquito complicado eso. Pero yo creo que la siguiente semana ya al menos dos o tres van a caer para el siguiente video de la siguiente semana. Pero bueno, espero que os haya gustado el video. Si fue así, deseen dejar un like, pueden comentar y lo compartan mucho porque si llegamos a más gente. Mi nombre es Edrix y nos vemos en el siguiente episodio de Adiós que viene semana y te puedo recomendar, o no.